Y me apagué el sol. Y me apagué el sol, ¿me escucha? Sí. Jefe. Me salía a dar par de vueltas de calentamiento, por lo menos. Hay alguna forma que tú puedas separar un ching el control del micrófono. Sí, yo puedo. Di una muy buena, bueno, un buen, una buena vuelta en el principio. No pasa nada. ¿De qué te pusiste? Tercero al menos. Okay. Yo voy a mano. Ah, de espalda. Tercero. Sí. Ah, pues tirate un vueltón de verdad. Una vuelta.
salí con la misma goma, loco. Estúpido. Eso es un bobo. Ahora sí tengo que hacer una vuelta durísima con la otra porque no puedo usar esta goma. Voy a tener una goma, una vuelta menos. Propósito rápido, 39-3 con la amarilla, loco. ¿Cuánto tiró? 39-3. Bárbaro. Es un maldito tiempo, ¿no? Este. Oye, con la amarilla. Literalmente a menos de 2 décimas de mano. Bueno, a 2 décimas. En la roja. Es un tiempo asesino, en verdad. No joda, loco. Chocate el win. No, pero salí de nuevo con la misma goma. Ah, bueno, pero ven acá, Geyser. ¿Cuánto tiempo queda? 3 minutos con 12, con 11, con 10. Mierda, loco, yo creo que no me da tiempo. Yo creo que no tampoco. ¡Diablo! Ay, coño. Carlito va haciendo una muy buena vuelta. Yo creo que es una vuelta de deporte. ¿Quién? Carlito, o sea, Carlos Abreu. Ya. ¿Qué te dice? Ah, no, tercero se puso. Anda rápido el de Moya. Sí. Y es reserva. Sí. Un pozo está durísimo ahí, cuarto. Y con esos tres ahí adelante matándose. Oye, yo lo que tengo que pasar es rápido a Pomposo. Esa maravilla es un poco diferente. Sí, con depende si él te deja pasar. O él va a tener ritmo. Sí, esas amarillas tienen el ritmo casi igualito. Y más, y no, más o sea, ahora que están gatas. Mira la vuelta que él dio. Sí, no, y que las rojas van muy gatas para el principio de carrera. Sí, no, no. Yo hice una estupidez ahí. Está bien. Vamos a ver, va a tener que dar un par de vueltas más con la amarilla. Está bonito el Red Bull blanco, ¿eh? Oye, nos dieron un regalito después de nosotros. Sí. Vamos a ver si hacemos un double points para celebrarlo. Ya, pero yo podía terminar P4, ¿verdad? Tú puedes tirar fácilmente 39-3 y cuidado. Ya tú sabes. Yo una vaina con... Claro, no lo mismo, pero con Carlito, un lobby, yo hice 1.39 con... en el segundo intento.
Okay. Pero la cagué. Todo pasa, tranquilo. No, no. Sé total, no tan mal tampoco. Pero... Tengo una roja E, dos rojas extra por sacar total de safety. Ah, sí, yo también. Yo nada más le di una vuelta, dos vueltas a una. O sea, tengo dos nueve y la amarilla está nuevecita también. Está nuevecita también. Tú decidiste de principio no dar ni vuelta ni siquiera. ¿Cómo? No, decidiste de principio no dar vuelta ni siquiera. No, porque yo tengo Tony Gris. Yo di par de vueltas. O sea, yo salí y di como dos vueltas. O sea, sí, hice el outlap y hice una vuelta rápida, pero me metí para los píos, o sea, no la marqué. Se me ha olvidado, ¿sabes? Pero nada, ese Tony Gris por lo menos son 14. Sí, eso es lo bueno. Yo tengo que estar después de la parada atrás de ti, mínimo, por los tiempos. Yeah. Mientras que tú no te lleves, no te topes con ninguna pared, tú estás bien. No, tranquilo, que el carro tuyo no es invisible. Dime. El carro tuyo no es invisible, tú tampoco puedes darle a la pared. No, no, claro. Eso. Tú ves, pero. Tú estás ahí en ese sentido. Chacha, va a haber problema en esa primera curva con esos cinco primeros. Ya yo veo. Yo estoy prácticamente en el mismo medio, ya tú sabes. Del 1 al 5. Así que cuídate por ahí. Consejito. Aquí va la pared, loco. Es el único problema que tengo en la mente. No puede andar con eso en la mente. Me voy a ir medium hard. Dale. Oh, medium. Y vamos a ver si sale un safety, una vaina. Vamos a ver. Claro, está activo para cualquier cosa. Claro, cualquier vainita que pase. Loco, cuatro vueltas nada más me dan esta vuelta ahora. ¿Cómo fue? Cuatro vueltas nada más me dan la vuelta, la pistola, la goma roja. ¿Cómo así? Después que la gasté. Igual te cargaste pila. Ah, sí. Ah, ¿y con esa es la que tú vas a salir? Uh-huh. ¿Será la única que yo di vuelta? Es un bobo, entonces. Yo estoy temprano y trato de hacer con el aire libre de tiempo. ¿Sabes que fuera heavy de este juego? De fuera. Que si tú rompes el wing y, o sea, aquí en la formecha, lo tengas roto y tengas que salir de los pies. O que si rompiste el carro ya no puede correr. Ah, en Qualify, si lo hacen en Qualify. No, aquí, yo digo aquí en el formecha. Ah, yo no sabía, tú puedes chocar el carro de una persona. Claro que no, enterito. Mira, yo no sabía esa vaina, ¿sabes? nunca había chocado ni nada. Pues ya lo sabe entonces. Mira, endotan mi goma. Yo tengo 14 ya. ¿Esto te iba a decir? Ya te puedes saber la tuya. Para mí la estrategia es la que lleva el pomposo. Uh-huh. Se tiene 10 segundos ahí. Bueno, mano tiene 10 segundos ahí.
Así que ya tú sabes, recuerda hacer ese reporte, ¿oíste? Bueno, ya tú sabes, man, en suerte. Suerte, bro. Mira, lo que es lento, se está poniendo la luz. Ese virtual le conviene pelo a ustedes. Pila de lento, van. La pues yo estoy 3 segundos. Yo estoy 6. Yo estoy tipo... Yo empecé a hacer un safety car completo. No, porque él se quedó atrás y supuestamente lo limpian ahora. Mano, se rebaló. Ya habló. Thank you.
Diablo, en este es el momento que yo necesito un ingeniero, loco. La verdad. Yo no sé qué hacer. Para mí, hombre. Yo no sé qué hacer, si entrado, creo que. Todo el mundo está entrando ahora mismo. Veo. ¿Te voy a poner hard? Porque dime tú. ¿Hard? Claro, man. Ah, verdad que tú tienes la maravilla. Mierda. Blanca y Ian con blanca y el primer lugar no sé, creo que Pompo es el primer lugar, no entero con medio y todo el mundo tiene blanco, verdad. Espérate, Luye de tener amarillo, no ganando tú y ya todo. Yo creo que tú hiciste una buena elección, ¿no? Yo creo que sí también. Yo voy a tener que entrar, cambiar con amarillo, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, está Lujo de Dea delante de mí. Él no entró, repitió amarilla. No, puso amarilla, él tenía roja. Está tú que saliste en roja, metiste amarilla. Uh-huh. Manu que tiene blanca. Lo que tiene blanca, yo creo que tiene blanca. Manu es de la segunda parada. Pompojo tiene blanca. Pompojo tiene blanca, Tú se la viste. Ya cambió, parece. ¿Tú se la viste? Todo tomando. Uh-huh. ¿Cómo se la viste? Está delante de mí, loco. Yo no me estoy acá. Estoy en cuarto. Una curva, él. Yo estoy en mucho peligro, ¿verdad? Con esta estrategia, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, Pomposo, quinta de segundo. Mano. Ian. Ian. Ian tiene que ver blanca. Se quedó con la amarilla. Uh-huh. Blanca. Vamos a ver cómo llevamos temperatura esta goma. Está muerto un jabón todavía esta goma. Atrás de ti, que tengan blanco o amarillo. Atrás de mí viene Guerrero, tenga amarilla y después viene de que Juan Quileruz en blanca, nada más puedo ver esos dos. Ok. Cualquier no, vaina, deja autorizada una medium, por si acaso otro safety. Sí. Y trata de quedarte en el trencito, ¿viste? Para que nos quedemos ahí, saquemos gap. Exacto. Estaba pensando tratar de pasarlo, ¿verdad? Porque tenga blanca. Pero depende si tú puedes pasarlo. Uh-huh. Y si no, cae atrás con el DRS. Para que conserve tu goma. Porque si te pones a puchar por repasar, porque cuando viene a lo mejor tú puedes terminar con esa goma, creo. Se puede intentar. Pasada. O por lo menos para que alargue hasta que salga otro safety. Mira, el safety va a entrar en esta. A ver, Bobo, en esa primera curva. En esa goma fría. Ya casi nos vamos.
vemos. Dale, dale, mete mano. Thank you.
¿Cuánto tuvimos de atrás, loco? Te digo ahora. En 11. Ok. Thank you.
Diablo, qué problema. Thank you.
¡Uy! Puede ser que se acabe en el safety car. Con penalidad antes, ¿sí? Hasta ahora no, nada más puedo ver a Carlos y a Pomposo, tío. Anglin, los dos. Safety car in this lap, ¿cómo así? Mierda, mierda.
a piece of Jeff. Vamos. Diablo, por lo menos después de toda esa mierda termina ese esto, loco. Yo me burlé, yo tiré un carrerón. La verdad que dicen en el stream después de ese, ese final. Es una vainita ahí al final. Bueno, objetivo cumplido. Si no hubiese sido por todo eso safety, sin el primero fácilmente me podía meter en el podio, pero está bien ahí de 14 a cuarto. Ni sin penalidades. Buenos puntos ahí, 12 puntos. De lo bueno. Bueno, bueno. Es un el driver of the day. Vamos. Ya, bro. Yo voy a ganar, ¿verdad? Sí, con esos safety sí. No, pero, man, yo le había sacado 3 segundos a esa gente, loco. Yo no entiendo qué mierda, loco. Yo chanceé mucha gente, dejé pasar mucha gente, porque es que lo que pasa es que yo estoy muy atrás y yo tengo que recortar, entonces no puedo darme el lujo de cometer error. Yo tengo que recortar. Ya, me quité la vuelta más rápido al final. Ay, no, pero estoy contento con el resultado, muy buen resultado para mí. No, oye, comenzaste 14. Excelente, loco. Me hacía falta un resultadito así, loco, sin mala suerte, Dios mío. Pero qué bajo a mierda, loco. Ya, bro. No, pero está bien ahí, después de esos contratiempos, al final de todo no perdiste puntos. Sí, o sea, no perdiste posiciones, bien. Perdón. Todavía no termine bien ahí. Bueno, salimos de esa maldita vaina de Baku. A ver cuál es la que sigue.